llamo Sira Quiroga y soy costurera. Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero, con un traje de pistola sobre mi piel. ¡Alto ahí! Con cuidado, ¿eh? Sin que te tiemble el pulso. Mi madre era modista. Trabajaba 10 horas diarias dejándose las uñas y las pupilas en cada prenda. Desde que había dejado la escuela hacíamos el mismo recorrido cada día. De nuestra casa en un barrio castizo de Madrid hasta el taller de Doña Manuela, en la zona más noble de la ciudad y tan diferente del lugar del que veníamos. Es la costurera con la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Muchas gracias por acompañarme. Por el beso que te he dado. Eso sí, no me has dado ningún beso. Pero ahora sé que el destino es la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso las que en su momento parecen insignificantes. ¿Puedo ayudarla? He descubierto lo que es el amor, madre. Ramiro era como si no hubiera ni un ayer ni un mañana. Como si tuviéramos que aprovechar cada instante por si acaso el futuro nunca quisiera llegar. ¿Ramiro? Pero yo tengo que volver a España con mi madre. Es lo único que tengo. La estoy dejando en libertad, pero con movimientos limitados. Por eso la retengo el pasaporte. La buena noticia es que he hablado con el hotel, les he pedido el plazo de un año para saldar la deuda y han aceptado. Así que ya puedes espabilarse y sacar el dinero de debajo de las piedras si hace falta. Pues tú tienes unas manos que son un tesoro que no se las ha tocado, ¿eh? Que no las aprovechas como Dios manda. Eso. Eso es un pecado mortal. Uy. Veo que las cosas marchan viento en popa. Hago lo que puedo. ¿Y puedo preguntarle cómo se las ha arreglado para montar este negocio usted sola? Las cosas en Europa se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Contorno de pecho 90. Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. Gracias. Entiendo que su visita significa que acepta la misión que le hemos encomendado. Así es. ¿Conoce el código Morse? Sí. Nuestra intención es que toda la información que tenga que transmitirnos sea encriptada mediante este sistema. Y quiero que lo disfrace de tal forma que parezca algo asociado con su trabajo de modista. Pues aquí tiene el patrón de una manga de farol, con el mensaje dentro. Perfecto. Su nombre a partir de ahora será Harish Agoril. ¿Agoril? ¿Se pronuncia así? Más o menos. ¿No has estado nunca en Marruecos? No, y lo lamento. Sobre todo si todas las marroquíes son como usted. Y creo que bailar no es lo único que haríamos bien juntos, Harish. Me he convertido en una mentirosa. ¿Su primera vez en Portugal, señorita? Sí. Lástima que no tuviéramos más tiempo en Tetuán, ¿verdad? ¿Cómo ha conseguido usted todo esto? Cuando una modista hace bien su trabajo, lo remata.